tiempo los amigos calificaban la música como una suerte de religión, pues, y yo creo que sigue siendo así. Energía que va entrando en los huesos de la persona, ¿no? Independientemente de tu país, de lo que hable, y contra eso no hay resistencia. Es uno de esos idiomas que todo el mundo entiende y que sigue siendo igual, no importa la lengua que el país maneje, pues. Espiritualmente y emotivamente, pues, creo que genera, obviamente, en la gente sentimientos, pues. Sabes que hay algo ahí que te está llegando, de una energía que te está moviendo, más allá de que sea que estés conectado con lo que quiso transmitir el compositor o algo así, pues, estás ahí conectado. Yo creo que la música es música. Y te llega a ti o al que llegue y la aprecie y le gusta. Hay música que genera rabia, música que genera alegría, música que genera fiesta, música que genera protesta, etcétera, etcétera. Y eso es algo que es universal. Un poco venimos de eso, de esa mezcla. De esa mezcla de Europa, de esa mezcla de África, de esa mezcla de incluso de América, del mismo Sudamérica, como venezolanos y como caribeños. Y creo que hay que sacarle el jugo a eso, ¿no? A poder estar en un terreno y en el otro. Y así es crecer en Venezuela. Y creo que así es crecer en cualquier país latinoamericano. Porque tú de repente quieres... Tú eres el carajo que con tus panas escucha, no sé, Basement Jacks o Pink Floyd. Y es inevitable que en la fiesta tengas que bailar J Balvin, ¿no? Los Ilegales, qué sé yo, Chino y Nacho. Obviamente hay una identidad propia, porque nacimos ahí, porque crecimos ahí, entendimos cómo es la idiosincrasia y la cultura en Venezuela, pero obviamente pues crecimos en un país donde la influencia de la cultura exterior, pues extranjera, tiene un papel muy importante. Por lo tanto, podemos decir que la cultura de los amigos es una cultura global, pues. Y hoy en día los amigos somos los que somos en serio, ya sin chistecito ni ironía, pero basado en ese proceso, ¿no? Con los años, crónicamente, la infraestructura del show business en Venezuela y de cómo se ha manifestado la cultura en el país ha ido decayendo, pues por lo tanto la frecuencia con la que vamos al país obviamente ha ido disminuyendo crónicamente con los años. Es inevitable la desconexión porque uno está, ya no vive ahí, pues. Entonces, y el vacío es inevitable de todas partes, ¿no? De amistades, de familia. Creo que hoy en día para mí Venezuela ni son ni las arepas, ni las playas, ni el rock, ni nada de eso. De Venezuela es mis panas que dejé. Más que el terreno, o sea, la tierra y el espacio es su gente. Cuando pisas el suelo, te das cuenta que ese es realmente tu pateadero y tu terreno, ¿no? Que ahí yo no me muevo en ningún lugar en el mundo como me muevo en Venezuela. O sea, no puedo hablar con nadie en ningún lugar en el mundo como hablo con un venezolano ahí. Casi ni tienes que hablar y ya la gente se entiende.